La Universidad Nacional de Río Cuarto mantiene una vinculación permanente con el medio en el cual está inserta y lo hace de diferentes maneras. Las prácticas sociocomunitarias son una de ellas. Desde la Facultad de Ciencias Humanas se llevan adelante numerosas iniciativas para concretar esta propuesta, los relatos, las experiencias, las vivencias que tienen lugar en contextos de diferentes barrios de la ciudad de Río Cuarto y del Gran Río Cuarto nos interesan. Por ese motivo hemos convocado a un grupo de estudiantes que están llevando adelante prácticas sociocomunitarias. Buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, Pablo, por el espacio. Bueno, los presentamos. Salvador Ordiales, estudiante de sexto año de abogacía de nuestra universidad, quien está dentro del equipo organizador. Silvina Pacheco, estudiante del profesorado de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Y también nos acompaña Daniel de Lima, estudiante de primer año de abogacía de nuestra universidad de Misiones. Sí. Silvina de Neuquén. Y en el caso de Salvador, de Río Cuarto. Bueno, tenemos diversidad de lugares geográficos de Argentina. Contanos, Salvador, vos en calidad de uno de los coordinadores, ¿cómo se pone en marcha esta propuesta? Bueno, esta propuesta se pone en marcha a partir de que un grupo de estudiantes de abogacía quiso presentar, digamos, un proyecto para poder propender una mejor formación del estudiantado, con esa preocupación y también la de poder abordar otros espacios sociales con un contacto más significativo del medio, es decir, de otros espacios que no son de la universidad, ya que en definitiva somos estudiantes que nos formamos aquí en nuestra alta casa de estudios, pero que también vamos a ser futuros profesionales que, bueno, la idea es no ser solamente un buen estudiante con una formación integral, sino que también la preocupación de ser futuros profesionales críticos, con conciencia social y bueno, esa es más o menos. En el caso de este grupo, ustedes vienen trabajando con el espacio Los Orilla y también en un barrio de Higueras, ¿no es cierto? ¿Cuál es la experiencia, Silvina, en tu caso en particular? Yo es el primer año que entro a la universidad y en el que puedo empezar a integrar las prácticas desde una de las cátedras de filosofía. Nuestra intención de poder acceder a esos espacios es también, como lo que decía el compañero, que nuestra formación académica no solamente se quede acá en la institución, sino poder abrir lazos hacia otros sectores y poder unirnos, que haya una relación entre lo que es la universidad con la sociedad, ¿no? Uh-huh. También en este sentido de poder formarnos académicamente, pero también con conciencia social, conciencia crítica, y ahí es donde empezamos a ir al barrio. Yo en mi caso estoy en el barrio de Las Higueras. Cuando empezamos a ir, primero uno, la idea de poder acercarnos al barrio desde un lugar de escucha, de poder relacionarnos con los chicos del barrio, de escuchar de sus experiencias, qué hacen en sus días, que nos cuenten lo que ellos quieran también contarnos, y es como una forma de poder acercarnos sin transformar nada del espacio, sino poder ser parte también de su experiencia, ¿no? Y de ahí sacar aprendizajes para nosotros, porque es una forma en la que nosotros también vamos aprendiendo junto a ellos. Como bien lo decís, Silvina, es muy importante trasladarse al territorio, tener la experiencia de compartir con ese otro actor social que tiene un protagonismo preponderante en el sector en el que está inserto, en el que vive, en el que comparte con otros. Y es necesario, como futuros profesionales, que ustedes estén en esos lugares, ¿no? Para experimentar también y llevarse quizás lo más enriquecedor, además de toda esta formación académica, a la práctica. En tu caso, ¿cómo ha sido, Daniel? Es una experiencia significativa, ya que, como dijiste al presentarme, yo soy de Misiones y las realidades en el país son amplias, son diferentes. En el barrio, como dijo la compañera, lo que hacemos es escuchar al otro. Y en ese escuchar se aprende mucho, se intercambia experiencias, se escucha al niño, a los vecinos que por ahí se acercan, hablamos, nos cuentan sus experiencias, cómo vivieron. Y creo que es un aprendizaje muy grande en este sentido de el escuchar al otro, que hoy por ahí es muy difícil parar a escuchar a los demás.
Entonces, en eso estamos como bastante bien, digamos, orientados en ese sentido. ¿Cuáles son las acciones concretas que ustedes desarrollan en territorio? Las acciones concretas van de la mano con, digamos, el eje principal o rector de, de esta práctica, que son los derechos humanos. Los derechos humanos, más precisamente, relacionados a los derechos de las infancias, ¿no? Entonces, las actividades concretas van justamente directamente relacionadas a apoyos escolares que ya se vienen dando en estos espacios sociales. Y bueno, las actividades son, en esta etapa, poder participar de esos apoyos y poder generar esos vínculos, esas relaciones significativas, bidireccionales y de enriquecimiento mutuo con los niños, ¿no? Es decir, ir a estos lugares no desde una posición del saber, del de que nosotros sabemos y vamos a enseñar, sino más bien del de que todos tenemos saberes y conocimientos y podemos aprender y construir algo mejor, ¿no? Desde nosotros como estudiantes universitarios, desde los niños como también integrantes de una comunidad barrial. Así que bueno, como actividades concretas están los apoyos y también hemos realizado algunos talleres previos que los chicos han podido participar, donde como una instancia, digamos, previa a estar en el barrio, digamos, son cuentos, poemas, diferentes instrumentos que nos han podido graficar diferentes situaciones de despojo de derechos, de estas situaciones en estado de vulnerabilidad, más que nada vulneración propiamente dicha. Y bueno, como paso subsiguiente fueron los apoyos propiamente dichos, que nos permitió como punto de partida para poder tener algunos indicios sobre para la generación de estrategias que nos permitan poder crear unos aprendizajes, digamos, artesanales o que de alguna manera puedan ser asequibles o accesibles para los niños en lo que es la materia de derechos humanos, ¿no? Y me imagino con esto que estás diciendo, Salvador, que el apoyo escolar permite, a través de este intercambio cotidiano, que emerjan otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque si estamos hablando de derechos humanos y de ir desde un lugar de no poseedores del saber, sino de compartir en un ida y vuelta, casi de un igual a igual, se podría decir, digo, ¿se presenta por ahí el escenario propicio para conocer otro tipo de problemas que tienen que ver con los derechos humanos de la infancia? Sí, nosotros, cuando nos acercamos al barrio, en lugar de escucha, es un poco esto, ¿no? Poder ver qué pasa en el barrio, qué realidades hay en el barrio y desde lo que nosotros sabemos también, de los conocimientos que hemos adquirido, poder visualizar en qué con respecto a los derechos de las infancias, poder visualizar también qué pasa en el barrio, qué realidades atraviesan ahí y qué realidades nos atraviesan como sociedad. Entonces, en ese marco es que nos acercamos a las niñas a través de talleres con prácticas artesanales, porque son prácticas que nos juntamos nosotros los viernes, por ejemplo, en la universidad con los compañeros y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué propone cada uno? Bueno, hagamos un cuento. Hay obras de teatro de parte de los niños también, que a nosotros nos pasó presenciar en Higueras, que un día los nenes traían una obra que habían hecho en su escuela sobre una temática en particular y la querían compartir con nosotros. Entonces nosotros también aprendiendo de eso y ahí ver que en el derecho lo que pasa también es que si bien hay como una tensión, ¿no?, entre lo universal y lo histórico, entre lo que realmente está hecho, el derecho escrito, pero también en lo que se hace en la práctica. Y es lo que vemos y es una de las formas que nos ayuda también a acercarnos a poder ver estas problemáticas y poder charlarlas, ver qué pasa en el barrio y frente a eso poder elaborar herramientas como para compartir entre todos. La teatralización, imagino que es una herramienta valiosa porque permite poner en escena a personajes
que a veces no soy yo, pero bueno, representan eso que se necesita decir y compartir y poner en valor, ¿no? Visibilizar. ¿Han tenido experiencia de esto? Claro, lo que estamos trabajando, como dijo la compañera, vamos a teatralizar un cuento que para llegar a esa teatralización trabajamos durante todo el año para viendo, escuchando, observando lo que los chicos hacen, a partir de los cuentos que ellos también nos traen, a través de las actividades que hacen en la escuela, a través de la realidad que viven también, para llegar a concretar lo que vamos a llevar el viernes y el sábado, el viernes en el caso de Las Orillas y el sábado en Las Higueras. Claro. Una actividad con la que ya van a hacer el cierre, ¿no? De la tarea que han desarrollado a lo largo del año. Sí. Ya, bueno, estamos próximos, digamos, al momento cúlmine, que es síntesis de todo este proceso, como bien dice Dani, que se dio durante todo el año. Y bueno, es justamente la teatralización de este cuento que, de un lenguaje que es, digamos, entendible para los niños, se pueden dar a conocer sus derechos y que puedan ser aprendidos, es decir, apropiados. De hecho, ya los tienen, ¿no? Pero parecería que hay una distancia entre la formalidad y la sustantividad, ¿no? Del ejercicio de los derechos humanos. Bueno, esto es un poco una manera de que, si bien nosotros somos estudiantes que nos formamos en esta alta casa de estudio, también poder trascender un poco las cuatro paredes del aula, ¿no? Y no solamente formarnos en una integralidad, con un sentido crítico y consciente de las otras realidades que nos circundan, sino también poder dejar algo, si se quiere, o poder atender estas problemáticas de algún modo a partir de la educación que tenemos en nuestra universidad. Bien. Así que, bueno, en este viernes, en Las Orillas, y el sábado se va a estar llevando a cabo este cuento teatralizado para poder sintetizar todo este trabajo y los fines de la práctica. Bien, una última para Dani. ¿Por qué sumarse a esta instancia? A ver, yo como estudiante de abogacía, por ahí lo que pienso es que el abogado por sí, cuando estudia, es como que tiene una lógica por ahí de supermercado. Llega con su carrito, va llenando de conocimiento y se va. Claro. Por ahí no distribuye mucho lo que aprende en la universidad. Como estamos en una universidad pública, por ahí es bueno también retribuir lo que nos da el Estado. Y esta etapa de por qué sumarse es para crear en sí abogados más críticos, abogados que estén con la gente, para humanizar más el derecho. Porque por ahí el derecho está, los derechos humanos son un hecho, pero no se cumplen, el Estado no está presente. Hay varias cosas que por ahí, cosas básicas, que son el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, a la salud, que por ahí para nosotros es común que llegamos a casa y tenemos un techo, tenemos una taza de leche caliente, podemos ir al médico, pero en estos espacios por ahí muchas veces no se da eso. Y hay que prestar atención en esos pequeños detalles donde son significativos al momento de llegar al niño o a la comunidad en sí. Bien. Bueno, gracias por el compromiso, ¿eh? Gracias. Gracias por estar aquí presente, compartiendo la experiencia, contando, relatando. Bien, gracias.